quiero hablar de mi colegio, que es muy bonito, el Colegio Técnico Agropecuario Rafael León Amaya. Aquí hacemos actividades lúdicas, como así apartamos tiempitos como para hacer actividades lúdicas. Trabajamos con papel maché, trabajamos en pintura, en danza, en todo eso. Y aquí los profesores son muy buenos. Tenemos un licenciado en informática, el profe Jason Quintero. Tenemos aquí una licenciada en matemáticas, la profe Erika, y tenemos dos licenciadas en español, que es la profesora María Fernanda y la profesora Irma López. Los invito a que conozcan mi colegio. Esta institución está conformada por 11 sedes educativas con un total de 493 estudiantes. Es de modalidad agropecuaria, tiene la jornada mañana, tarde y noche. En la actualidad adelantamos proyectos agropecuarios en la parte agrícola y en la parte pecuaria. Creamos jóvenes comprometidos para cambiar y transformar los campos colombianos. En la institución, en la actualidad, laboran 28 docentes, 2 administrativos y 2 directivos, para un total de 32 funcionarios. Nos dijeron que niños que quisieran participar en un concurso de Comuldesa, y como yo soy asociada de Comuldesa, entonces pues quise participar en él. Yo estoy asociada hace 3 años. Yo aprendí a ahorrar porque me parece bueno ahorrar para el futuro, para cuando yo saque mi grado e ir para la universidad. Yo quiero estudiar veterinaria. Yo creo que los niños del campo sí ahorran más de la ciudad, porque como en la ciudad uno vive, entonces, por ejemplo, sí ve, digamos, que algo para comprar, entonces, o para comer, entonces lo compra, entonces así casi no ahorra. Que vengan aquí a Coromoro, que es un lugar muy bonito, de gente muy humilde, un clima muy agradable y muchos sitios turísticos, sí. Por ejemplo, Pozo Maravillas, La Represa, La Peña El Diablo, así todos esos sitios turísticos para que los reconozcan y vengan aquí. Coromoro es un municipio conformado por 32 veredas, dividido geográficamente en un corregimiento que es Encelada, una inspección que es Pueblo Viejo. Goza de un excelente clima, temperatura promedio de 21 grados, bañado por aguas por todos sus costados, rico en la parte agrícola y pecuaria. La economía principal es el sector agropecuario, cultivos de café, caña, maíz y la parte ganadería, que es el renglón fundamental. De esta manera los invito aquí, me despido, para que vengan aquí a mi pueblo y a mi colegio, que los invito a que lo conozcan y ojalá algún día tenga la oportunidad de compartir con ustedes.